Buenas, Lija, ¿qué tal? Aquí estamos haciendo un ratillo de directo antes de comer. A ver, ¿para dónde voy? Vamos a abrir las atalayas estas. ¿Se ve bien? Hala, suicídate. Nada más empezar. A ver. ¿Cómo va el PC? ¿Ya te queda poco para terminar de comprarte los componentes? Sí, me quedan tres nada más ya. A ver si el mes que viene ya me puedo comprar otra cosa. Il n'a pas pu quitter la ville, alors restez aux aguets. Alto, no puedes pasar por aquí. No des un paso más. ¡Matadle! ¡Matad al asesino! Voy a cortar la cabeza. Soy pobre, necesito dinero. Venid a ver lo que os ofrezco. Acabo de seguirte. En esta no lo había hecho. Ah, vale, gracias por el follow. Yo acabo de venir de vacunar la segunda vacuna de mi abuela del COVID. Así que ya está inmune una poquita. Mierda. Anda, muérete. Y este también lo voy a matar. Mm-hmm.
Se ve bien el directo, ¿no? No va lagueado ni nada. A ver, tira para allá. Porque aquí siempre me pasa algo. Vale, otra misión se ha desbloqueado por aquí. Pues ya que estamos aquí, la voy a hacer. A ver. ¿Para dónde tiro? Aquí. Joder, no me empujes. Vale. Dile que he dicho que no. No quiero soldados metiendo las narices en mis asuntos. Escuchadme, señor. No, escúchame. Si se ve bien el directo. Vale, gracias, Bleach. Me da igual si el propio Cristo le ha puesto al mando. No es una petición, es una orden. Tiene gracia. Ese hombre no sabe ni dónde tiene la mano derecha. Ha convertido los muelles en una ruina. No dejaré que haga lo mismo aquí. Pero leed la carta. Veréis que las condiciones son generosas. Me estoy hartando de esto. Tomaré en consideración su oferta, pero dudo que cambie de opinión. Ahora venga, fuera de aquí. Vete, vete. Vale, tira para adelante. Que te robo. Vale. Era este. Bien, listo. Ya le he robado. Jódete. Vale, ahora vamos aquí. Puede saltar para el lado. Ya están molestando por ahí las mujeres que me tiran piedras. No deberías estar aquí. Márchate. De nada, siempre, Sarita. Salte usted. ¿Y qué, chicos, qué os contáis? ¿Qué tal la semana? A ver, sincroniza. Vale, una menos. Pues esta, va. Y ya mismo me voy a hacer misiones. Ah, qué lag me ha dado ahí. Joder. No te me acerques. Bueno, yo me estoy levantando ahora mismo. Qué guay. Yo necesito dormir, tío. No he dormido nada esta noche. Ah, me han dado una paliza aquí. Dormiré un ratillo esta tarde, tío.
Estos días estoy teniendo unos días de insomnio que te cagas. No se te permite estar aquí. Pagano, morirás por eso. Coño. Vale. Por joderme. Fuera, campesino. Vale, ya he llegado. Ah, mierda, no te caigas. ¿Y por qué no duermes? No tengo sueño, tío. Estoy tan descansada que no me puedo dormir. Y ya al mediodía pues ya me coge sueño y eso. Hola Andrew, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que descanses bien. Gracias. Vale, otra misión cerca de aquí. Un fisgoneo. Vamos a él. A ver, siéntate aquí. Ay, tío, estos no. Pasar. Bien, bien. Escuchando música. ¿Cómo va todo? Pues bien, hoy he salido a acompañar a mi abuela a que la vacunase en la segunda ronda. Las cosas empeoran. Su obsesión no tiene límites. Ya está vacunada del todo mi abuela. La cosa empeoró cuando decidió alojarse en el puerto. Está planeando algo de mal. Por eso hemos venido aquí. ¿Planeando qué? ¿Qué significa esto? Dos hombres en un rincón, cuchicheando, conspirando. No es nada de eso. Conspirando. ¿Qué hacíais? ¿Qué secretos ocultáis? No lo entendéis. Malditos asesinos. Seguro que ya están aquí, vigilándonos. ¿Os parece divertido? Ya están idos de la olla estos. Reíd ahora que aún podéis. Doblad las patrullas. ¿Cuáles? Oh, qué bien. Ya te digo. Ya tenía ganas de que acabaran con las vacunas de los abuelos, tío. Vale. Y mi otra abuela creo que también se ha vacunado, ha dicho mi padre. A ver, reto del informador. A ver qué dicen. Ah, mierda. Cagada. He pegado a las mujeres. Y me cago en todo. Me han descubierto. Yo me duermo en la madrugada. Y me levanto temprano en la misma mañana. Sí, yo hacía eso también antes. Me acostaba a las 2 o 3 y me levantaba a las 9 o 8. Conforme le daba a mi cuerpo. Joder. Ya estamos con el mogollón. Coño, morirse ya. Dale. ¿Y qué estás escuchando, Andrew? ¿Qué tipo de música te gusta?
Mierda. Déjame. Vale, otro menos. Oh, qué bien, vale. Yo me duermo a las 3 de la madrugada y me levanto temprano en la mañana. Ah, está bien. Yo es que hoy no he dormido para nada. Para nada, para nada. Y ahora estoy que me duermo, tío. Quiero aguantar hasta luego de comer. Joder. Pero vete corriendo, tío. ¿Qué haces ahí parado? Creo que está por arriba el informador que estoy buscando. Míralo ahí abajo. Tú, sí, tú. Reconozco tu ropa. Calma tu espada, no busco la lucha. Pues la voz del Shingeki. Estaba leyendo que anoche tembló y ni me enteré. Hostia, ¿en serio? Llévame a las puertas de la ciudad. Que andaba jugando al Fortnite. bueno. Joder, con los borrachos y los enfermos aquí en el juego. Aquí en mi país son las 8:40 de la mañana. Yo no duermo casi nada. Joder. A ver, ¿dónde estás? Ah, está ahí. Y yo yéndome con los monjes, ¿sabes? Ya viene. ¡Vamos, deténlo! Cago en todo. Igual mañana me voy a ver a mi yaya, a la otra. Venga. Otro menos y adiós. A ver, ¿te mueves o no? Pues yo llevo 2 días así, que no puedo dormir, tío. Y yo, joder, me da mucha rabia eso. Vete, señora. No se meta por en medio. Vale, vamos. Ay, coño. Arreando. Un poquito más rápido, si puede ser. Otra vez. Si no me tira las piedras, pues te daría algo. Pero ahora te jodes.
Quita, coño. A vieja. Excelente. Ahora estaré a salvo. Ah, la recompensa prometida. Ten. Es un mapa que me sirvió bien en el pasado. Y hará lo mismo contigo. Perfecto. Gracias, señor. Vale. Siguiente misión o Atalaya. Atalaya. Arreando. Pues creo que mañana a estas horas hago otro. Esta tarde lo haré para descansar, tío. Porque estoy muerta. Vale. Así me dejas en paz. Hablando de Fortnite, soy malo jugando, pero me defiendo. Bah, si me vierais a mí jugar a Fortnite, muero partida tras partida. Soy muy manque. Andrew lo sabe. Y yo soy de las que se lanza a lo loco. A matar a la gente. A ver, aquí hay algo más. Sube. A ver si termino con este boss. Vale, tengo que subir la torreta entera. Bien. Jesús, ¿se ha vuelto loco? Ya somos dos. Soy manco. Si tú eres manco, imagínate yo. La reina de los mancos. Coño. No te enganches, por favor. Vale, sube por aquí. Vale, esta es la torre. Ay, mierda. No pasa nada. Vale, pues no hay nada. No sé para qué he venido aquí. Voy a ver si realizo estas dos misiones y a por el boss. Como venga, ¿dónde estás? Vale, tiene que estar aquí abajo. Míralo. ¿Alguien me puede explicar por qué hace eso? Porque quiero. ¿Te han dejado entrar en la ciudad o te has abierto paso? Hola, Samael, ¿qué tal? Hola, Dark Phoenix. Pues bien, aquí estamos. La otra noche estuve en la taberna del puerto. Dándole un ratillo. Insulté a la esposa de un caballero teutónico. O eso. ¿Y vosotros qué tal estáis? Ahora me persigue un grupo de caballeros. ¿Todo bien? ¿Podrías echarme una mano o una espada?
Si regresas antes de que abandone la ciudad, te daré la información que poseo. Pues guay. Vamos a ver. Vamos para allá. A ver si los mato a tiempo. Vale, aquí hay uno. A ver, el siguiente está aquí. Está aquí atrás. Vale. Y queda uno. Este. Un segundín, chicos, ahora os leo. Mierda, me han visto. Muy bien. Pues en el trabajo y viéndote un ratico. Gracias. Oh. Se han juntado ahí 30. Me cago en ti. Estos son duritos de pelar, ¿eh? Eso, dale. Vale, uno menos. Señora, apártese. Joder. Vale, uno menos. Dale, atrás. Dale. Pues que sea leve el trabajo, Dark Phoenix. Mierda, mierda. Mierda. Me van a matar. Lo sabía. Hola, Liz, ¿qué tal? No se lleva mal. ¿Cómo por aquí a esta hora? Es que acabo de llegar a casa, que hemos vacunado a mi abuela. Que ya es la segunda vez que la vacunan. Y por eso me he puesto ahora. Joder, con los empujones. Odio que la gente me empuje, tío. ¿Te han dejado entrar en la ciudad o te has abierto paso? Genial, comiendo. Buen provechito, Alice. Así más tranquilos, pues sí. La otra noche estuve en la taberna del puerto e insulté a la esposa de un caballero teutónico, o eso dicen. Ahora me persigue un grupo de caballeros. ¿Podrías echarme una mano o una espada? Y hoy como fideos y un bistec de carne. Vale, otra vez. Vamos a primero a por este. Porque se me han juntado mil en un momento y me han visto. A ver, ¿dónde estás? Vale, ese de ahí. Vale, uno. Ahora, el que está ahí dentro. Vamos.
No, si encima me verán por los empujones de los borrachos. Vale. Que no me vea. Estupendo. Y solo queda este. Vale. Ese de ahí es. Vale, pasa adelante. Es que van juntitos. Aquí está. Hasta nunca. Pues ya está la misión. Eres un hombre con suerte. Estás vivo y yo aún no he salido de Acre. Te diré lo que sé. Lo único más peligroso que un marinero borracho es uno airado. Sé que no te digo gran cosa, pero con tu sabiduría seguro que te servirá de algo. Vale, pues queda una misión y ya está. Esto de aquí. Pues no me tires piedras, tía. Las tías esas cuando me ven escalar, tiran piedras. Por eso digo que no me tiren piedras. Vale, la misión esta está por aquí atrás. Que te quite. Por favor, señor, ¿tenéis dinero? Todos los barcos deben quedar libres de tripulación de carga. Los capitanes deben presentarse ante uno de los responsables de la orden teutónica. Ah, qué picor de ojos, Dios. Cualquier intento de retener una de las naves incautadas se castigará con severidad. Venga. Otra vez me están rodeando, tío. Gorilas más el que tengo que matar, tío. Hola. Espera, que no puedo sentirte. Ah, coño. Me cago en todo. Vale, ya está. Y han parado dos. Si quieres recuperar tu barco, habla con el tribunal. No es eso lo que busco. ¿Qué buscas? Si Brand ha confiscado casi un centenar de naves, ¿con qué propósito? Un bloqueo. Navegarán hasta mar abierto para establecer allí un perímetro. ¿Por qué? ¿Es que Salah Ad-Din pretende atacar por mar? No, no es para defenderse de él, sino de nuestros barcos, para negarle más tropas a Ricardo. ¿Por qué un aliado de Ricardo quiere debilitarle de esa forma? No lo sé. Pregunta a Sibran. Son sus órdenes. Yo solo tengo que hacerlas cumplir. Ahora, deja que me vaya. Te he dicho todo lo que sé. Lo siento. Nadie debe saber que estoy aquí. Hasta nunca. Mierda, y va y me ve. Tira pa' tu casa.
Adiós. Me tiro por aquí. ¿Ya? ¿Hay sales ahí? A ver qué martigue esto. Te mato. A ver. Que la me ha dado ahí. En algunos saltos me hace la. A ver, todo recto. Ahora nos dirigimos a la casa de asesinos. A informar al jefe de la zona. Aquí está. A ver, ¿qué dice? Saludos, hermano. ¿Qué tal va tu investigación? Ya sé todo lo que se puede saber de mi objetivo. Ilumíname con tu sabiduría. Dicen que Sibran está consumido por el miedo, enloquecido por la certeza de su muerte inminente. Ha cerrado el barrio portuario y ahora se esconde, esperando la llegada de su barco. Eso lo empeora todo. Pero ¿cómo se habrá enterado de tu misión? Los hombres que he matado se conocían. Vamos, que podemos. Que han corrido rumores de mis hechos. ¡Ya voy! ¡Ahora iré! Debes estar alerta, Altair. Vale. Dame la pluma. Desde luego, Rafik. Me encanta este juego. Está bien guapo. Después de este creo que voy a traer el de Ezio, el 2. Que también me funciona bien. Estoy viendo así juegos que me vayan bien. Vale, aquí está. A ver, estamos cerquita ya. Uf, casi me tropiezo con el guardia. A ver, tiramos por aquí. Y aquí está el revuelo. No falta ruido. Contra nadie, y mucho menos contra vos. Eso decís, pero nadie ha salido. Ezio es amor. Sí, sí. Es Mulligan. Yo llevo una vida sencilla. Buenas, Garmet 50. Bienvenido. No nos gusta llamar la atención sobre nosotros. O bienvenida. Tal vez nadie os conoce porque no sois un hombre de Dios, sino un asesino. Toma. Lleváis la misma ropa. Si ellos se cubren como nosotros, es solo para inspirar incertidumbre y miedo. No os dejáis engañar. ¿Me estáis llamando cobarde? ¿Desafiando mi autoridad? ¿Es que acaso pretendéis volver a mis propios caballeros en mi contra? Este tío está loco. No, yo no entiendo. ¿Por
qué me estáis haciendo esto? No he hecho nada malo. Se me ha metido una papa por ahí. Es curioso que digáis eso, porque yo no recuerdo haberos acusado de ninguna fechoría. ¿Son acaso los remordimientos lo que os impulsan a confesar? No tengo nada que confesar. Oh, desafiante hasta el final. ¿Qué queréis decir? Guillermo y Gaia se confiaron demasiado y pagaron por ello con sus vidas. No cometeré el mismo error. Si en verdad sois un hombre de Dios, sin duda el Creador os protegerá y él detendrá mi mano. ¿Estáis loco? Es que ninguno... Eso mismo digo yo, hombre. Está sin razón. Está emponzoñado por su propio miedo y por ello ve enemigos donde no existen. Pobre hombre, va a morir. La gente comparte mi preocupación. Lo que hago, lo hago por Acre. Toma. Pobre hombre. Manteneos alerta. Informad de cualquier actividad sospechosa a la guardia. Dudo que hayamos visto al último asesino. Malditos bastardos. Ahora volved al trabajo. Vale, vamos a por este. Intentaré matarle sin que me vean. Vale, vamos para allá. A ver si puedo aterrizar en algún barco. Vale, vamos. Mierda. Bueno, me toca seguir currando. Vale, Alice, que sea leve el curro. Se murió. Y tanto que me he muerto en el mal salto que he dado. Pues iremos por aquí. Saltando barquito, de barquito en barquito. Abros. A ver, por aquí. Hola y adiós. Joder. Ya estamos. Es que... Es como el GTA. Se muere en el agua. No sabe nadar. Es manco en el agua. El Altair. No sabe nadar. Eso iba a decir yo, Joel. Cuando sus Fortnite en la Switch, porque no tengo otro aparato. A ver, otra vez. El mismo camino. Mierda. Ya empezamos. Me he enterado de todo. No te caigas. Venir para acá. Mierda. No me tires. ¿Jugabas al Monster Hunter? ¿Yo?
Vale. Tercer intento. A ver. Tira para allá. Alto, no puedes pasar por aquí. No se te permite estar aquí. Márchate. Adiós. A ver dónde está el tipo este. Vale, tengo que saltar. Pero no saltes al agua, tío. Los que portan vasijas te dejarán al descubierto si haces que se les caiga. Otro file. Vale, como sé que está por allí, en el barco aquel, me voy a ir por atrás. A ver. Pero tío, agárrate. Buena, José. ¿Qué tal? Venga. Mejor me tiro de otra parte, tío. A ver. Bien. Venga, que podemos. ¿Qué? ¿Eh? Molve. Alabat. Joder. La estáis liando un mogollón, tío. Que sí, abuela, que ya voy, coño. Joder, hostia. Ya me estoy engangrenando, tío. Yo soy Dalkoi. Contigo no hablo. Es la gente que me está preguntando. Salta, venga. El borrachito ahí. ¿Qué hombre tan extraño? Súbete. Vale. A ver, el barco está ahí. Nadie quiere mover un dedo en defensa de vuestro maestre. Yo mismo me encargaré. Pero, joder, hostia. La hoja corta es la mejor para acabar. La gente se parte, tío.
odio esta parte, tío. Me estoy poniendo súper nerviosa. No me entero de nada. Adiós. Ya me he hartado. Tú tranquila. Es que quiero acabar ya para ir a comer, tío. Tengo hambre. Venga, otro. Sí, es con Altair. El próximo lo haré del otro, de Ezio. Muérete. Venga, otro. Que no, ni pack. Adiós. Vale, ya se ha despejado todo. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Escapándome. ¿Nada? Vale. Por ahí arriba. Estupendo. A ver, apunta bien. Ahí. Perfecto, tío. Mierda, ahora me llama mi tío. Un momento, chicos. Vete antes de que te arrepientas. Dime. ¿Qué quieres? Sí, ya está vacuna. Espérate un momento. Ya. Vale, ya estoy. Mierda, se escapa. Ah, mierda, baja. Quitarse. Me cago en su madre. Joder, baja. Baja. Tírate. Vale, quitarse, coño.
Venga, 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 venga. ¡No puedo ahora! Vale, ahora. Joder, qué estrés. Venga. Coño. Vale, chicos, estoy concentrado, ahora os leo. Joder. ¡Ay, qué estrés! ¡Bien! ¡Lo maté! Ah, vale. No es por nada, pero el combate no es muy bueno en este juego. Ya. Estaréis a salvo en los brazos de vuestro Dios. No te han enseñado nada, mis hermanos. Sé lo que me aguarda, como a todos. Si no es Dios, ¿qué os aguarda? Nada. No hay nada. Eso es lo que temo. ¿Vos no creéis? ¿Cómo puedo creer después de lo que sé, de lo que he visto? Nuestro tesoro es la prueba. ¿Prueba de qué? Esta vida es todo lo que hay. Pues quedaos en ella un poco más y contadme vuestra parte en el plan. Igual por la época. Sí, puede ser. Un bloqueo marítimo para evitar que los necios de los reyes cristianos enviaran refuerzos. ¿Cuánto hubiéramos conquistado Tierra Santa? Liberado, estúpido, de la tiranía de la fe. ¿Liberado? Habéis destruido ciudades y controlado sus almas. Habéis matado a cuantos se oponían. Solo obedecía órdenes. Creía en mi causa. Igual que tú. Vale, otro menos. Ya solo quedan tres. Paso de vosotros, chavales. Corre, sube, mierda. Pero por aquí no. Yo voy corriendo por ahí. Para que no me pillen estos. Sube, coño. Ah, cabrón. Vale, corre. Por tu padre. Me cago en todo. Qué estrés.
A ver si el combate de Brotherhood es más pulido. ¿Traerás Prince of Persia? Sí, lo voy a traer otra vez. ¿Ya salió el remake? Pues creo que no. Vale. Sube, hostia. Uf, menos mal. El Príncipe Persia 1 lo traje ya. Y lo estuve jugando por aquí. Pero si queréis lo vuelvo a traer. Tío, sube. Ya. No te bugues. Me cago en su mamá. Vale, ya me han dado el móvil. Sí, el combate lo retrasaron. Se veía muy mal en todo caso. Sí, el uno lo vi. La gente es muy exagerado, lo vi muy bien. Salgo yo, nos vemos. Vale, Dark Phoenix. Que os aprovecha a ustedes también. ¿Quién lo diría? Lo explotaron ese Assassin's Creed. A mí no me gustó. Que sea level curro Dark Phoenix. A ver, ya estoy llegando a mi destino. Perfecto. Vale, a ver qué nos dice. Altair, has organizado un buen revuelo. He hecho lo que se me pidió. Acabar con la vida de Sebrano. Pero el Remain no daba. Lo has hecho. Deberías cabalgar a Masiaf e informar al Mualín de tu éxito. Yo ya estoy acabando ya esto. Debería volver y hablar con él. De esta y otras cosas. ¿Va todo bien, amigo mío? Te veo distante. No es nada, Rafik. Demasiadas cosas en la cabeza. Cuéntamelas. Deja que te ayude. Antes debo encontrar el sentido, pero gracias por tu ofrecimiento. Se trata de los hombres a los que matas. ¿Sientes algo por ellos? ¿Cómo? Ah, amigo. Nadie espera que disfrutes de estas misiones. Culpa. Y el nuevo Pokémon sí. Se ve muy mal también. ¿Cuál de ellos? ¿No debería temer esas emociones? Debes aceptarlas. Ellas te hacen humano. ¿Y si me equivoco? Si esos hombres no merecían morir. Y si estaban confundidos, descarriados quizás, pero de intención pura. Yo solo soy un Rafik. Eso está más allá de mi entendimiento. Quizá el Mualín te ayude a comprenderlas. Sí. El Legends. Sí. Gracias, Rafik. Eso lo noté de Pokémon. Parece muy estúpido. Un poco, la verdad. Pero a mí hay toques que me han gustado, ¿ves? Y los jugaría también. Vale, chicos, pues por aquí lo voy dejando, ¿vale? Me voy a comer ya. A ver. A ver qué dice este y lo dejo.
nos encargaremos de él. Quiero ese informe de progresos mañana por la mañana. Tengo mucho trabajo que hacer, así que haga lo que quiera el resto de la noche. Vale. Aquí lo voy dejando. Nos vemos, gente. Mañana a la misma hora hago directo. A ver. Elige. Salir.